En la antigüedad, las películas tendían a, bueno, aún no tienden a ser, a experimentar, a probar nuevos géneros, nuevos títulos, a inspirar incluso muchas obras que a su vez han estado inspiradas de libros. Nosotros recordamos algunas de ellas con mucho cariño. Una de ellas y uno de los aventureros más grandes ha inspirado una saga de juegos muy muy interesante que hasta nuestros días se ha convertido en una de las más populares y que ha marcado muchos ritmos hasta las fechas actuales. Yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando, Papu. Hola, soy el Doctor Batman. Exacto, en esta ocasión es de Uncharted. Uncharted, en esta ocasión, pues en su capítulo 4 nos muestra el final, después de un final, porque hubo un final en el 3, de nuestra compañía llamada Naughty Dog, que pues en ocasiones anteriores se encargaron de marcar esos ritmos que tenían, porque la empresa cambió con el Uncharted 1, la empresa volvió a cambiar con el laboreado y con Amado de Uncharted 2, y con el Uncharted 3 durante PlayStation 3 pues fue muy odiado, o al menos pasó como sin pena ni gloria. En esta ocasión nos introducen a una nueva aventura, donde el buen Nathan Drake vive una vida muy aburrida en su hogar, con su esposa, porque sí está casado, con Elena. Y pues casualmente introducen uno de los personajes que probablemente lo han visto, que es el hermano de Nathan Drake. Y pues en su gran mayoría yo pensé que iba a ser forzosa la introducción de su hermano, pero la manera en la que lo han adaptado es increíble. El ritmo que maneja en un principio es lento, es pausado, es bastante agradable, tiendes a encariñarte con el personaje, lo cual hace de una manera muy agradable que, creíble más bien, que tú puedas decir, ¿sabes? Es que tengo que ir a rescatar a mi hermano. Eso es algo muy, muy importante, porque incluso vemos escenas donde Drake tiene su vida normal de civil y escenas donde se ve que él está fastidiado y. Y pues nosotros podemos ir avanzando. En esta ocasión pues nos encontramos a borde de encontrar uno de los tesoros más grandes del mundo, hecho por uno de los piratas más famosos. Sí, según el juego son 400 millones de dólares. Lo que me sorprende es la manera en la que las mecánicas te introducen a la historia, los cortos de escena, todo está prerenderiado o renderizado en el mismo motor gráfico. Y pues este motor, también conocido como Unreal Engine 4, podemos ver que le da un increíble poder a este juego. Es increíble la manera en la que, en lo detallado que está. Creo que es el juego para PlayStation 4 que mejor se ve. Creo que es el mejor juego que se ve para todas las consolas. En este caso, PlayStation 4. Y no es por ser fanboy, pero realmente la PlayStation es mucho más fuerte que la competencia. A excepción de la PC, ¿ok? Vamos a quitar a la PC por un rato. Ya que es un título exclusivo para la PlayStation 4, se ha lucido de una manera increíble, con unos detalles, una historia. Cosas que me gustaron mucho: la jugabilidad es muy buena, es casi impecable. El personaje responde bastante. Toda la acción forma parte es como ver una película. Es como estar sentado viendo capítulos, no te aburres, todo el tiempo te mantienen sentado. Brinca de escena en escena, te lo explica de una manera sencilla. Los acertijos son simples, en alguna que otra ocasión son un poco, digamos, rebuscados, pero si te atoras, pues hay una pista. Eso de alguna manera le quita algunos puntillos. La verdad, estaría padre que fuera un poquito más complicados. Pero lo único que quiere con estos Sony es que te metas de lleno y, pues, no, tío, también que no te estreses, que tú sigas jugando, que venga la acción. Es un juego bastante, bastante entretenido. La verdad es que yo yo soy un poquito más fan de RPGs, de buscar cosas, acciones secundarias, misiones secundarias, pero es muy bueno, es realmente muy bueno. Me gustó mucho este tipo de acción. Incluso a pesar de que no hay tantas armas en el juego, pero realmente hay un chorro como quiera, se siente bastante bien. Es un juego muy, muy completo. Incluso llega un punto en el que te metes con los personajes,
bastante, o sea, tomas decisiones, que esa es otra. Introducieron alguna que otra decisión. He estado jugándolo en varios puntos así para ver qué es lo que dicen, pero realmente no se obtiene mucho. Realmente solo es para alargar el juego o ver cómo se siente tu personaje o así. Yo realmente detalles malos, muy pocos. Por ejemplo, todo el tiempo te tiene que recordar que es un juego. Por ejemplo, con las cajitas, con las mecánicas de salto y así. Está padre, realmente está padre, lo complementa. Pero creo que a veces abusan demasiado. Supongo que ese es el estilo de juego de Uncharted. Aún así, es muy bueno. Y pues nada más. Realmente, bueno, hay unas cajas que salen todo el tiempo. Que eso yo creo que pues se lo hubieran pasado por el arco del triunfo. No era necesario. Pero es un gran juego. Para mí es un GOTY, Game of the Year. Se lo recomiendo. La verdad es que jueguenlo, denle una oportunidad. Es lo mejor que hay ahorita en el mercado. Gracias. Dios los ama y sigan en Player Next Level. Y aquí en mi canal, el Dr. Batman. Yo los amo, pequeños y pequeñas.